Recordar otros grandes momentos que han marcado nuestra pantalla, momentos impactantes de diversos ángulos. El primero que vamos a recordar es otro momento que sin duda nos hizo llorar, nos hizo emocionarnos y volcó una tendencia negativa que tenía aquella Teletón del año 2003. Daniela García, una chica que perdido sus extremidades en un accidente ferroviario, va de mutuo propio a la Teletón, al Estadio Nacional, y dice: yo tengo que decirle algo al país. Este fue su mensaje potente. A las 10 de la noche en punto dice que decidió venir a dar su testimonio. Me sorprendió, Daniela, porque su nadie sonrisa, te ha entrevistado. Es impresionante. Nadie ha conversado contigo. Pero tú, una mujer que estudia medicina, ella es lo médico, has vivido en carne propia. Más que nada porque no me siento lista, y este es un proceso que yo recién estoy partiendo y estoy aprendiendo que es para toda la vida. Entonces, estoy recién partiendo y no me siento lista todavía para un testimonio o algo así. Pero estaba en mi casa, viendo la tele y viendo todavía que faltaba tanto que no me pude quedar de brazos cruzados. Qué bueno. Tuve que venir a ver si es que en algo podía ayudar, a ver, a motivar a la gente, porque hay que tomarse en serio lo de la Teletón es tuya, porque realmente nos puede llegar a cualquiera en cualquier minuto y se puede hacer realmente nuestra en cualquier minuto. Así que si la toman desde ahora como suya, mejor todavía. ¡Vamos, Chile! ¡Y vamos, Daniela! ¡Vamos! ¡Caminar! ¡Salir adelante! ¡Unirnos en un abrazo solidario! ¡Eso es Chile! ¡Eso es lo que necesitamos esta noche! Qué notable la lección de Daniela. La entereza y esa sonrisa. ¿Se fijan en esa sonrisa, esa cara llena de paz? Sí. Llena de paz. Y esto sí, claramente fue espontáneo, porque absolutamente, mucha gente dice absolutamente la televisión te arma un cuento, no, por supuesto, como para que el telespectador te vaya siguiendo y se vaya envolviendo. Claro, es esto fue una construcción absoluta de ritmo y totalmente espontáneo. Y ese gran momento de la televisión cambió justamente el rumbo de esa Teletón y se logró la meta. Ahora vamos a ir al 5 de abril del año 1988. En un programa político de cara al país, un dirigente connotado de la oposición a la dictadura encara a Pinochet con un gesto que muchos años después va a ser clave para que él llegue a la moneda. Ricardo Lagos. Le voy a recordar, general Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo: presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo, chileno algunos nunca ha estado así. Ricardo, aquí y usted va a tener que responder, y usted va a tener que responder entre el sí o el no. Ricardo, lo y que yo el país lo emplazaría saber a que hiciera. Raquel, usted me va a excusar. No, es que hablo por 15 años de silencio y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada civilizadamente a través del triunfo del no. Te escucho. Ricardo Lagos lo que hace con el dedo, lo que él hace es un emplazamiento a Pinochet. Exacto. Y no solamente lo hace como se lo hace al dictador, sino que se lo hace al candidato del sí. Porque lo que dice él es muy cierto. No, bravo, Pinochet bravo. Lo había dicho que él, si ganaba el plebiscito del año 1988, él iba a gobernar, y que no se lo olvide. Claro. 8 años más. Ocho años más. Bueno, antes de eso, él, tal cual como lo recuerda Ricardo Lagos, dijo que él no iba a ser el candidato de las Fuerzas Armadas. Y lo que hace Ricardo Lagos es súper potente, porque emplaza a Pinochet. Y emplaza a un dictador. Y al candidato, hace lo justo. Emplaza a un dictador. Estábamos en dictadura. No, sí, para hacer un contexto, previo al plebiscito, existían algunas garantías constitucionales que existen ahora, por ejemplo. Pero era cosa que Pinochet hiciera así
y esas garantías se terminaban. De hecho, a cualquiera le puede llamar un poco la atención que Raquel Correa, como periodista, trate como de frenar a Ricardo Lagos. Evitar. Don Ricardo, otra época. Lógicamente que bajo la época que uno estaba viviendo, uno entiende que obviamente como periodista... Otra época, Javier. Era como ayudar. Era como ayudar. Evidentemente había un temor implícito. Lógico. Era como ayudarlo. Me da la sensación que ella quería proteger esta situación. Y perdón por decirlo, tomarme un poco más de tiempo. Hay que también recordar que Ricardo Lagos estuvo a esto de ser muerto por la dictadura. Sí, claro. Recordemos que después del atentado a Pinochet en el año 86 hubo una cobranza. Dijeron, por cada militar muerto, tres frentistas mueren. O tres personas opositoras al régimen. Ricardo Lagos era uno de los que habían sido seleccionados. Chucha, madre. Pero funcionarios de la PDI llegaron antes a su casa. Lo detuvieron y se salvó. Porque horas después llegaron personal de la CNI. Lamentablemente no tuvo la misma suerte Pepe Carrasco, dirigente del Colegio Periodista, que fue brutalmente asesinado. Esto que acabamos de ver ocurrió el 25 de abril del año 88. Justamente un año antes, el 2 de abril del año 87, en el Estadio Nacional, ocurrió otro de esos momentos impactantes que fueron transmitidos a través de la televisión de nuestro país, que es lo que estamos recordando. Su Santidad Juan Pablo II, el Papa Bueno, llegó a Chile e instó a los jóvenes a mirarlo a esto. El de ahora es lo mejor. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él. Fue patente eso. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Cómo se maneja el caballero? ¿Es solo un hombre sabio? Y carismático, además. No, y todo, una cosa angelical, una aura, una cosa maravillosa. Sí, maravillosa. De él, demasiado. Solo hay oscuridad y muerte. Pero era un abuelo, pero no era un viejito, era un gallo poderoso. Vosotros era potente. Tenéis sed de vida. De vida. ¿Vale? De vida eterna. De vida eterna. Buscadla y alarla, aliarla. Muy potente imagen la de Juan Pablo II. Qué lindo recuerdo. Uno de los papas más carismáticos, quizás con los que con el que uno se crió, uno para, sí, la para uno siempre fue ese el Papa. Una, posteriormente por eso fue hay tan que decir que dentro de todo y no por nada una época gloriosa para la Iglesia. Sí. Con un líder, o sea, viejo que no solo carisma, el tipo de verdad. Y también en un contexto cosas. Político aún más complejo de lo de Lagos. Exactamente. Un año antes del plebiscito, donde en Chile existía mucha más incertidumbre que en abril del año 88 cuando hace el emplazamiento Lagos. Bueno, en medio de un clima de violencia que tuvo su punto cúlmine en el Parque O'Higgins. Con una batalla impresionante. Vamos a ver. Sabía moverse entre todo, o sea, Fidel, Pinochet, de todo algún día el tipo, se saludaba completamente. El siguiente ocurrió el 8 y 9 de marzo del año 1985. Marzo del 85, ¿les dice algo? El 3 de marzo de ese año, en la tarde de ese día domingo, la zona centro del país fue azotada por un terremoto. Don Francisco, ¿quién sino? Uno de los grandes, grandes hombres de la comunicación que ha dado este país, una vez más, organiza una campaña. Chile ayuda a Chile, que termina con estas palabras preciosas, diciendo lo hemos logrado, podemos dormir un poco más tranquilos esta noche. Mira. Esta pequeña ayuda que hoy día logramos, y la pequeña ayuda que logramos en los días anteriores, no tiene pedido, la consiguió Chile. Yo les pido a ustedes que están acá simbolizándolos a todos. Que se pongan de pie. Enciendan un fósforo. Que lo injusto no sea indiferente. Una manifestación que se pueda ver en los diferentes balcones de Chile. Para que en este momento los camioneros metan sus bocinas. Los bomberos hagan sonar sus sirenas a lo largo de todo el país. Yo me acuerdo del sonido, los camiones. Para que el que esté escuchando la radio me sienta con un defensa. Y para que todos juntos veamos el mundo. Esos gritos de orgullo que son mucho más emocionantes que cualquier cosa, ¿no? Y de país. Eso fue el 85. Bueno, ahora en Chile ayuda a Chile,
el último que hubo el 27 de febrero, se mandó un speech más o menos parecido. Porque yo de este punto tuyo no me acuerdo, pero era muy chica. Pero don Francisco tiene eso. La capacidad de oratoria que tiene. Tiene una capacidad de oratoria, tiene una capacidad de convocatoria. Bueno, por algo es el hombre que está detrás de Teletón todos los años. Y que cada vez, para el último terremoto, nuevamente don Francisco. Es muy inteligente. Y en un país tan distinto al de ahora. Año, tan oscuro, tan gris que era ese país. Se ve, ¿sabes? Todo distinto. El año 85. ¡Qué increíble! Era aún más, era un poquito más, con menos libertades que el 85. Principalmente en un país triste. Lo que vamos a ver ahora es el año 1978. Diciembre de 1978. 8 de diciembre particularmente. Se repiten algunos personajes. Don Francisco ya lo hemos visto en dos videos. Y aquí está implícitamente presente él también. Pero quien hace el llamado en esta oportunidad es otro de los grandes oradores y grandes hombres de la comunicación que tuvo nuestro país. Julio Martínez hace un llamado, dice una frase que quedó para el bronce y para la historia de los medios de comunicación. Momentos que impactan de la televisión. Chile siempre confía en su destino. ¿Saben ustedes por qué? Porque el gran valor de este país es su gente. El gran valor y la gran riqueza y el gran tesoro de este país es su gente. Y su gente somos todos nosotros. Estamos contribuyendo a que los niños enfermos puedan sonreír. ¿Sabe usted qué es lo que hay en cada niño que sonríe? Un canto a la vida, un canto a la dicha y un canto al amor. Muchas gracias.